Vamos a hacer un pase a prensa, me indica nuestro coordinador. Adelante. Pausa igual. Hermano. Mañana. Siéntate allá. Al lado de... Profesor, allá al lado... Donde ya ha iniciado este segundo día de gran jornada de diálogo nacional con la intención de que los distintos sectores de nuestro país presenten propuestas para la elaboración de un calendario electoral que sirva de referencia al Consejo Nacional Electoral para que el ente rector cree el cronograma electoral para las elecciones presidenciales previstas para este 2024. Recordamos que el día lunes inició esta gran convocatoria luego de que la semana pasada el Parlamento venezolano por unanimidad aprobara un acuerdo para convocar a todos los sectores del país a esta gran mesa de diálogo nacional con la intención de presentar estas propuestas que sirvan de referencia para el ente rector. El día lunes fue una jornada bastante satisfactoria, decía el presidente del Parlamento. Hoy justamente continúa esta actividad acá en el Salón de los Escudos del Palacio Federal Legislativo, donde ya ha entrado a esta actividad el primer vicepresidente del Parlamento, diputado Pedro Infante, para este encuentro donde se tienen previsto, pues hagan sus aportes, distintos representantes del sector universitario, cultores e intelectuales de nuestro país que se encuentran presentes acá. El día de hoy, en esta jornada de diálogo nacional, también está presente la segunda vicepresidenta del Parlamento, diputada América Pérez, como representantes de esta gran iniciativa, pues que hace un llamado a la paz, al diálogo, premisas fundamentales que ha hecho el Ejecutivo Nacional a través de los diferentes poderes públicos, siempre apostando al diálogo para dirimir las diferencias entre los distintos sectores de nuestro país. A propósito de eso, pues acá en la Asamblea Nacional, este lunes se ha desarrollado esta jornada, han dicho las autoridades que más del 95% de los distintos sectores de nuestro país pues han asistido a esta convocatoria, donde han hecho sus aportes, han explicado las referencias y los parámetros que deben regir este proceso electoral, basados en tres premisas fundamentales. El primero, siempre haciendo un llamado a la paz; en segundo lugar, a la no injerencia; y en tercer lugar, pues el respeto a la soberanía. Son los tres aspectos fundamentales que han resaltado los distintos sectores en esta convocatoria de diálogo, que recordamos ha sido iniciativa del Parlamento venezolano a través de un proyecto de acuerdo aprobado por unanimidad en la Cámara el jueves pasado específicamente, y inició esta convocatoria este lunes. El lunes se desarrollaron cuatro mesas de trabajo con los representantes de distintas organizaciones políticas, además de sector trabajadores, empresarios y religiosos. Acudieron a la convocatoria el día lunes. Las autoridades informaron que cerca de 30 organizaciones políticas presentaron sus propuestas. Y su presencia hoy acá, esta convocatoria que hemos hecho desde la Asamblea Nacional a esta gran mesa de diálogo nacional, una mesa de diálogo para construir colectivamente, para escucharnos, para revisar todas las propuestas que van surgiendo en el marco de la democracia nacional. Hoy están con nosotros acá invitados, esta es la quinta mesa, pudiéramos hablar de la quinta ronda de diálogo de esta gran mesa de diálogo nacional, que fue convocada por la Asamblea a partir de un acuerdo político que se debatió y se aprobó el pasado jueves 30 de enero. Se dio un debate en el seno de nuestra Asamblea Nacional a raíz de un conjunto de amenazas, de pronunciamientos altisonantes de algunos voceros del gobierno de los Estados Unidos sobre el proceso democrático venezolano, sobre las elecciones en Venezuela, sobre la política nacional. Y la respuesta de nuestra Asamblea Nacional, la respuesta unánime de toda nuestra Asamblea Nacional, fue en este acuerdo político convocar a esta gran jornada de una mesa amplia que consultara a todos los sectores de la vida política, de la vida social, de la vida académica, de la vida cultural, de la vida económica del país. Nos reunimos el día lunes
con cuatro sectores. Nos reunimos con partidos políticos, organizaciones políticas, movimientos políticos. Nos reunimos con precandidatos, precandidatas presidenciales, conversando un poco lo que propone este acuerdo, que es construir en este gran proceso de consulta nacional un conjunto de sugerencias, aportes, propuestas que serán elevadas al Consejo Nacional Electoral en función de la construcción de lo que hemos denominado una propuesta de calendario electoral. Ustedes saben que por la Constitución corresponde este año las elecciones presidenciales. Corresponden que se elija pues el presidente o presidenta de la República. Y bueno, llueva, truene o relampaguee, nosotros vamos a hacer las elecciones como corresponden. Pero también esta Constitución establece que es el Consejo Nacional Electoral un poder autónomo, uno de los poderes del Estado venezolano, a quien le corresponde, tiene las potestades, las competencias de organizar las elecciones. En función de eso, les decía entonces, el lunes nos reunimos en primer lugar con partidos políticos, organizaciones políticas, candidatos, precandidatos, precandidatas. Después nos reunimos con sectores religiosos, de todas las religiones, de todas las vocaciones espirituales. Dieron también sus aportes, sus recomendaciones, sus ideas, sus sugerencias en el marco de esta mesa de diálogo nacional, el proceso de consulta que estamos haciendo. Luego nos reunimos con empresarios, empresarias, presidentes de cámaras empresariales. Nos reunimos con compañeros de, estaba Fede Cámara, Conse Comercio, Fede Industria. Dieron sus aportes desde la mirada económica, desde la mirada empresarial. Y luego nos reunimos con dirigentes de la clase obrera, trabajadores, trabajadoras de distintas centrales, organizaciones sindicales del país que también dieron sus aportes. Cuatro rondas de diálogo que tuvimos el día lunes 5 de febrero. Continúa abierto este diálogo, esta gran consulta nacional, esta mesa. Corresponde el día de hoy dos jornadas. La primera de ellas, hemos convocado a los sectores académicos. Aquí hay varios rectores, rectoras de distintas universidades. Hemos convocado a los cultores, cultoras, hombres y mujeres que forman parte de la referencia cultural del país. También convocamos científicos, científicas, algunos intelectuales, hombres y mujeres que forman parte también de la vanguardia intelectual nacional y que queremos que opinen, que nos den sus ideas, sus sugerencias en función de construir esta amplia propuesta que aspiramos sea por consenso, construida de manera colectiva y luego elevada al Consejo Nacional Electoral. Quiero saludar, aquí me dicen que está del Ministerio de Educación Universitaria, hay un viceministro, Manuel Gil, presente. Bienvenido, viceministro. Jaime Croes González, viceministro para el Vivir Bien Estudiantil y la Comunidad del Conocimiento. Miguel Díaz, que es del Consejo Nacional de Universidades, también presente. Hay rectores de varias universidades, quiero saludarlos especialmente. Félix Naranjo Flores, de la ENAP, Escuela Nacional de Hacienda Pública. Está Grevimar Carpavire, Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, bienvenida. Ana Endrina Gómez, de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. María Auxiliadora, de la Universidad Politécnica Territorial de Valencia. Carlos Bulli, de la Universidad Católica Santa Rosa de Lima. Jesús Ramírez, Universidad de Nueva Esparta, presente. Bienvenido. Marla Fonseca, Universidad Venezolana de los Hidrocarburos, presente. Juan Manuel Parra, Universidad Popular del Ambiente. Carlos Berbesi, Universidad Nacional de las Telecomunicaciones. Azucena Jaspe, de la Universidad Nacional de Turismo, es diputada también. Pedro Vicente Rodríguez, de la Universidad Politécnica de los Altos Mirandinos, también es diputado de nuestra Asamblea Nacional. Yuogreidín Carrero Ramones, Universidad Politécnica Territorial Francisco de Miranda. Giovanni Nani, Universidad Arturo Michelena, también presente. Gracias a todos los rectores, rectora de las universidades Harvard, tenemos a Alejandrina Reyes, Ana Alejandrina Reyes, de la Universidad Nacional Experimental. Aquí dice Simón Rodrigo, es de la ARP. Sí, correcto, de la Simón Rodríguez. Tú fuiste rectora de la UNIARTE, ¿verdad? También. Correcto, por eso me confundí. Ignacio Barreto, Universidad Nacional Experimental de las Artes. Bienvenido. Richard Delgado, Universidad Bolivariana de las Comunas. Jaime Márquez, Universidad Politécnica Territorial de Caracas. Mariscal Sucre.
César Prieto, Universidad Politécnica Territorial de Puerto Cabello. Luis Rodríguez, vicerrector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Está Pedro Marcano Márquez, vicerrector de Extensión de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, también la Universidad Militar. Gerardina Zafra de Zulbarán, directora del Colegio Universitario de Rehabilitación Mike Hamilton, presente. Patricia Francia, directora de la Universidad de Ciencias de la Salud Hugo Chávez Fría. Marta Ávila, directora del Núcleo Altagracia, Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas, UNEXCA. Coromoto Valera, directora del Colegio Universitario de Enfermería. Wilman Verdú, en representación de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, UICON. Alex Díaz, secretario general de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Jorge Estefani, Universidad Simón Bolívar, está aquí, bienvenido. Universidad, está la Luis Abdel Martínez, Universidad Tecnológica del Centro. José Antonio Bombicini, correcto, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María, bienvenido. Tenemos por algunos representantes de Ciencia y Tecnología, de los científicos, Manuel Figueroa, director de Fidetel, Isabel Piña, presidenta de Industrias Canaima, Luis La Rosa, presidente de Infocentro, Brooke Linares, delegación de la Universidad del Caribe y las Antillas, Carleines Gavidia, investigadora, Irwin Acevedo, director del IBIC, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Pierina Quintero, investigadora, Yaremi Gamboa, investigadora, entre otras. Tenemos también algunos profesores universitarios, el doctor Fernando Bianco, bienvenido, gracias por acompañarnos el día de hoy, Aura Pérez Escalante, bienvenida, también Lermit Rosel Puche, bienvenido, Omar Mendoza, bienvenido, Deyanira Nieves, José Apolinar Carvajal Guillén, de la Universidad Central de Venezuela, bienvenido, Pablo Quintero, de la Universidad Central de Venezuela, Edgar Urbáez, de la UNEFA, UMBB y la UNEXCA, entiendo que trabajan las tres universidades, cultores e intelectuales también, tenemos a Paul Gilman presente, Armando Carías, Rodrigo Benavides, Irabé Seguías Bromelia, Noel Márquez presente, bienvenido, José Marcial Ramos Guedes, Amílcar Figueroa, bienvenido, lo vi por allá, lo saludé, Valentina Badel, Vidal Colmenares y Domingo Alberto Rangel presente, bienvenido, gracias a todas y a todos por acompañarnos el día de hoy. Bueno, vamos a iniciar entonces este diálogo fraterno, diálogo sincero, diálogo constructivo, diálogo que se empeña, nos empeñamos. En primer lugar, el presidente Nicolás Maduro, que se ha empeñado siempre en el diálogo para mantener la paz, la estabilidad política. Compañero Jorge Rodríguez, que ha sido jefe conductor de las mesas de diálogo en distintas instancias, en distintos momentos, en distintos lugares, dirige esta mesa de diálogo nacional convocada por nuestra Asamblea Nacional, hoy por razones de una agenda que surgió a última hora, no puede acompañarnos, pero está muy pendiente y nos da orientación y nos da mensajes. Les manda su abrazo a cada uno de ustedes, quería conversar con ustedes. Estoy seguro que tendremos la oportunidad de en un segundo encuentro puedan ustedes encontrarse con el compañero Jorge Rodríguez, conversar de estos temas del diálogo nacional, de la propuesta que estamos elaborando y de todos los temas concernientes a el país, a la situación política nacional. Nosotros hemos planteado en esta metodología, hemos ido explicándole a nuestros participantes de esta mesa amplia de diálogo, le hemos dicho que podemos ir organizando un poco el debate en tres ideas, tres grandes ideas o tres grandes líneas. La primera de ellos, como ustedes saben, tiene que ver con los principios generales que deben regir, que deben abrazar todo este proceso electoral que corresponde al año 2024. Han surgido ideas básicas y fundamentales que tienen que ver con, bueno, en primer lugar, el respeto a la soberanía. Las elecciones en Venezuela las deben organizar los venezolanos. En segundo lugar, la paz. Todas las mesas, todas las rondas de diálogo que hemos tenido, yo creo que lo más repetido, nuestra querida vicepresidenta, segunda vicepresidenta América Pérez,
diputado Luis Eduardo Martínez, diputado Roy Daza, que nos acompañan aquí en el presidio, y un grupo de diputados y diputadas que forman parte también de esta comisión ampliada de diálogo para estas mesas de debate. Hemos escuchado la paz de manera reiterativa por todos los actores que han participado en cada una de las rondas de diálogo. La paz es el eje fundamental. Con la paz podemos todo lo demás. Sin la paz no se podría. No podemos garantizar mantener el proceso de recuperar el estado de bienestar social que tanto necesita, requiere, merece nuestro pueblo si se entorpece la paz. No podemos garantizar la unión de todo nuestro pueblo en defensa de la Guayana Esequiba si se entorpeciera la paz. Por eso es que la paz es fundamental, es el pilar fundamental, número uno, principal de todo este proceso de diálogo. Entonces los principios generales que hablábamos que deben abrazar el proceso electoral para elegir presidente o presidenta de la República este 2024, pasan porque haya paz en el país, porque se haga todo en paz, que haya respeto a la soberanía, que implica la no injerencia de ningún país ni potencia extranjera sobre los asuntos venezolanos, entre otros. Ustedes irán dando aportes sobre eso, principios generales para organizar las elecciones del año 2024. El segundo elemento, la segunda línea de trabajo, tiene que ver con las propuestas e ideas que surgen en función de la propuesta de calendario electoral, los tiempos. Y Jorge nos ha pedido que hagamos mucho hincapié, compañero presidente de la Asamblea, ¿por qué le llamamos calendario y no cronograma? Porque el cronograma es potestad directa del Consejo Nacional Electoral. Quien define el cronograma electoral es el Consejo Nacional Electoral. Nosotros podemos proponer, de acuerdo a una visión que vamos a construir de manera colectiva, una idea, una sugerencia de calendario. ¿Ok? Ustedes pueden poner sobre la mesa las ideas que ustedes consideren. Y el tercer bloque o la tercera línea tiene que ver con lo que hemos denominado las garantías electorales. ¿Cuáles son las garantías fundamentales que deben estar presentes en este proceso para que, bueno, haya unas elecciones en igualdad de condiciones, con el cumplimiento de todo lo que establece la Constitución, las leyes, lo que establezca el organismo competente en materia electoral, para que estas elecciones, bueno, sean asumidas por todo el país, llevadas a cabo con total éxito y que el país continúe. En el Salón de los Estudios, nosotros vamos a retornar el pase al estudio, pero estaremos ampliando esta información en otros contactos informativos. Adelante.